A partir de este miércoles, el canal del Poder Judicial de la Federación se llama Justicia TV, y con su relanzamiento se pretende que sea un espacio abierto para el debate en el que participen todas las voces. Durante la presentación del canal, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que el canal buscará una manera más sencilla de comunicarse con la audiencia. Justicia TV espera poder ser un canal no solo para abogados, sino un canal que esté abierto a la sociedad, un canal que apuesta a llegarle a los jóvenes de manera muy particular y que apuesta también a poder tener espacios de reflexión. Será un canal abierto, plural, incluyente, transparente, en el cual se pueda dar el debate democrático, la crítica, el argumento, el contraargumento. Saldívar afirmó que las actividades del canal también responden a la austeridad republicana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que tiene un presupuesto 20% menor al que ejerció en 2017. Enfatizó que Justicia TV responde a la necesidad de ofrecer una nueva comunicación acorde con la transformación de la sociedad. La libertad de expresión exige un debate robusto para fortalecer la democracia mexicana. Esta casa será un espacio para el debate constructivo, un espacio abierto a todas las voces, a todas las formas de pensamiento, a todas las ideologías, a todas las visiones partidistas. Queremos desde el derecho, desde la justicia y desde la judicatura abrir una puerta amplia a la sociedad mexicana y al pensamiento crítico de nuestro país. Con información de Nelly Segura e imágenes de José Luis Leone, Notimex.